¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El código de problema OBD2P0278 se describe como una contribución. Saldo del cilindro número 6. En esencia, este código indica que el cilindro número 6, en el orden, de encendido está experimentando un problema relacionado con el combustible. Este también es un código genérico, lo que significa que es común a todos los fabricantes. La referencia es la misma. Sin embargo, el fabricante de un modelo específico puede haber experimentado una pieza defectuosa o un error en la instalación. Siempre acceda a los boletines de servicio técnico TSB en línea para su año específico y haga el vehículo. busque TSB relacionado y el procedimiento de reparación recomendado de fábrica, el módulo de control del tren motriz PCM, monitorea la potencia de salida de cada cilindro comparando la aceleración o el aumento de la velocidad del cigüeñal durante la carrera de potencia de cada cilindro. Cuando uno o más cilindros aportan menos potencia que el resto de los cilindros, se establece el código de falla P0278, mientras el PCM realiza esta prueba para determinar si un inyector de combustible funciona correctamente. Un técnico automotriz puede realizar una prueba similar para localizar problemas internos del motor, al tirar de una bujía a la vez mientras el motor está funcionando. Nota la caída de RPM en cada cilindro. Todos los cilindros deben estar dentro del 5% entre sí. Cualquier cilindro que muestre una caída menor en RPM necesita reparación. Ambas pruebas son similares en que ambas comparan las RPM del cigüeñal. Es este es un problema que debe abordarse lo antes posible para evitar posibles daños. Diagrama de la sección transversal de un inyector de combustible automotriz típico, proporcionado por Wikipedia Prolific. Síntomas. Los síntomas que se muestran para un código P0278 pueden incluir: compruebe la luz del motor encendida y codifique el conjunto P0278, potencia y aceleración reducidas, acertijo ocioso, caída en la economía de combustible. Causas. Según mi experiencia, este código se refiere a que se produce menos potencia en el cilindro número 6. Un problema eléctrico establecería un código para una situación de alto o bajo voltaje para este inyector. La falta de combustible para el cilindro número 6 es la causa más probable. El inyector puede haber fallado por completo o está goteando una pequeña cantidad de combustible en lugar de la pulverización cónica normal. Esto se debería a la suciedad o la contaminación. Contaminación del filtro de entrada en el inyector, posible conector eléctrico defectuoso en el inyector de combustible debido a la corrosión de los terminales o clavijas empujadas, inyector de combustible sucio u obstruido, falla del inyector de combustible, procedimiento de diagnóstico y reparación, inspeccione el conector eléctrico en el inyector de combustible, mire el lado del arnés en busca de corrosión o pasadores extraídos, verifique que el inyector no tenga clavijas, Dobladas corrija cualquier defecto y agregue grasa dieléctrica a los terminales del conector y reinstale el conector. Encender el motor, use un destornillador largo con el mango en la oreja y la cuchilla en el inyector y escuche el ruido característico de tic-tac que indica que está funcionando. Sin ruido significa que no está recibiendo energía o que el inyector ha fallado. Usando una sonda de cable en un voltímetro, pruebe el cable de alimentación rojo en el inyector. Debe mostrar el voltaje de la batería. Si no hay voltaje, hay un abierto en el cableado entre el inyector y el relé de la bomba de combustible. Si hay voltaje y el inyector funciona, es probable que esté obstruido y deba limpiarse. Compre un y almohadilla 39 kit de descarga de inyector de combustible directo y almohadilla 39. En una tienda de autopartes, consiste en una lata presurizada de limpiador de inyectores y un conector de manguera al riel de combustible, retire el fusible de la bomba de combustible del fusible principal y la caja de relés en el guardabarros del lado del conductor, arranque el motor y déjelo funcionar hasta que se agote la presión del combustible y se detenga, pellizque la línea de retorno de combustible con una mordaza de punta de aguja, retire la válvula SHRADER del puerto de prueba de la bomba de combustible en el riel de combustible, instale la manguera en el puerto de prueba, enrosque la lata del Limpiador de inyectores en la manguera y espere unos segundos para que el limpiador presuriche el riel de combustible. Arranque el motor y permita que funcione con la aspiradora hasta que se detenga. Retire la manguera del limpiador del puerto de prueba y vuelva a instalar la válvula sh Radder. Retire las mordazas de la línea de retorno e instale el fusible de la bomba de combustible. Borre el código de problema y reinicie el PCM usando un lector de código común. Encender el motor. Si la marcha lenta en vacío continúa y el código regresa, reemplace el inyector de combustible.